La comarca de La Loma, en el centro exacto de Jaén, disfruta del privilegio de estar rodeada de cuatro parques naturales. Desde estos bosques y montañas apenas se divisa el perfil de dos joyas, en este caso urbanas, que presiden el territorio, Úbeda y Baeza. Muchas ciudades que son vecinas comparten pasado, pero bastantes menos son las que, de la mano, encaminan el futuro y consiguen juntas logros como ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. La declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad se produce en el año 2003. Desde entonces hasta ahora se han visto cambios en las dos ciudades. Son cambios que sobre todo se han visto en los últimos 10-5 años, más que en el 2003, ya que son ciudades que se van descubriendo poco a poco, la gente va conociendo mejor estas ciudades y se han producido cambios en el ámbito social, económico y turístico. El turismo ha creado una gran cantidad de empresas, empresas hoteleras, empresas turísticas, ámbitos de restauración, que ha supuesto la llegada de gran cantidad de turistas, de visitantes a estas ciudades, y también desde el municipio, desde el ayuntamiento, se ha producido la mejora de ámbitos degradados, como pueden ser plazas o calles, que habían estado pues, menos atendidos. Se puede decir que realmente hay una gran mejora en las dos ciudades, y son mejoras que se extienden al resto de la provincia, ya que mucha gente que viene aquí a las dos ciudades, a Úbeda y Baeza, aprovecha para visitar ciudades como Sabiote, Jaén, Cazorla, Alcalá la Real, y realmente supone una mejora en las dos ciudades y la comarca o en la provincia de Jaén. Baeza y Úbeda han enriquecido su arquitectura a medida que transcurría la historia antigua y el medievo. Y la cultura llegada de influencias castellanas y andaluzas se aprecia incluso en la forma de ser de su gente. Pero el tiempo se detuvo cuando, casi podría decirse que de repente, llegó la época de máximo esplendor. El Renacimiento que florecía en Italia tomó cuerpo en ambas localidades con una fuerza sin parecido en toda Andalucía y prácticamente en España. Con el horizonte de la sierra, rodeadas de un mar de olivos, sobre el trazado medieval de las importantes ciudades islámicas que fueron durante siglos, las Hermanas de Piedra todavía ofrecen algo más único y espectacular. Las mejores muestras de edificios civiles y religiosos del Renacimiento. Por eso fueron consideradas Patrimonio de la Humanidad. Las dos ciudades son diferentes, pero Úbeda y Baeza casi se confunden en el recuerdo del visitante, cuando termina el viaje y se da cuenta de que ha recorrido media historia de Andalucía sin salir de sus calles. La declaración de Baeza junto a Úbeda como Patrimonio de la Humanidad ha influido mucho y bien en la ciudad. ¿Por qué? Porque ha tomado las autoridades y los baezanos en general conciencia de la trascendencia de la ciudad. Todos sabíamos que esta ciudad, junto a Úbeda, es una ciudad importante, histórica. Si no, no se comprende que haya una universidad, que haya habido tantos conventos, tantos colegios mayores, tantos edificios palaciegos, tantas importantes edificaciones municipales. Entonces, eso lo sabíamos. Pero esa trascendencia hemos tomado conciencia en la actualidad. Y además, ha influido de muchas maneras en tratar de conservar mejor el patrimonio. Úbeda y Baeza viven inseparables desde milenios atrás. El pasado de ambas no empieza ni mucho menos en el Renacimiento, y darse una vuelta por la historia medieval es bien sencillo. Estas murallas árabes que rodean a Úbeda la protegen desde el siglo X. Cuando la villa suponía un fortín dentro de la estructura defensiva y de poder del califato cordobés. Tres de sus 13 puertas todavía se conservan y sigue dando servicio al trasiego de los habitantes de la capital de la comarca de La Loma. La trama urbana de las dos localidades responde al patrón islámico. Con perspectiva se aprecia el laberinto de callejuelas de Úbeda, sobre el cual aparecieron, casi siempre adaptándose a él, los palacios y grandes iglesias que se irían construyendo siglos después.
población de Úbeda es la típica ciudad que podríamos definir como hispano-musulmana, hispano-árabe. El lugar donde nos encontramos es absolutamente privilegiado, en lo alto de esta loma, la loma de Úbeda, esta larga colina mesetada que controla un territorio absolutamente amplio y por tanto estratégico a lo largo de la historia. Es de allí que, aunque definamos un poco el origen del entramado de calles irregulares, estrechas, de sus murallas, de sus puertas, la definamos como la típica ciudad hispano-árabe, en realidad el origen de la ciudad es muchísimo más antiguo, gracias a unos restos arqueológicos hallados en el Alcázar de Úbeda, pues podemos hablar de una de las probablemente ciudades más antiguas de Europa con población permanente, estable, que se asienta gracias justamente a eso, ¿no? A la seguridad, al control del territorio, pero también un elemento absolutamente fundamental que marca esa diferencia, esa posibilidad, que es el agua, ¿eh? No obstante la altura, es una zona, una comarca muy rica en agua subterránea y por tanto ese recurso lógicamente permite el afincamiento, el que se asienten poblaciones a lo largo de la historia, como decía, desde hace 6.000 años. Y a partir de allí, prácticamente todas las diferentes civilizaciones que se van asentando en esta Andalucía alta, oriental, donde nos encontramos, pues dejan restos de su presencia también en la Úbeda que conocemos hoy en día. Ese cúmulo de historia tuvo como consecuencia que desapareciera entre muros y cascotes la Sinagoga del Agua, ya recuperada. Al fondo de la escalera aparece el baño utilizado para la purificación. Voy a bajar el primero. Quizás destacar también como un momento quizás más insólito, inesperado, sorprendente y absolutamente atractivo, pues el solsticio de verano. A finales de junio, el sol que entra a través de la calle que entendemos fue la calle de acceso a la sinagoga, por tanto por la puerta, y un lucernario que tenemos en la sinagoga, pues la luz ilumina el espacio donde tenemos el mikve, el baño ritual judío, que también desde un punto de vista arqueológico entendemos que se construye, se desarrolla en un espacio muchísimo más antiguo del neolítico, por tanto como si fuese un dolmen, y allí pues entra la luz de una forma absolutamente maravillosa, extraordinaria, el día 21 de junio y bueno, unos días antes, unos días después, lógicamente con esas pequeñas variables de temporalidad, pero también en días anteriores y posteriores al 21 de junio. Por tanto, viene, digamos, en cierto modo a corroborar la antigüedad de este lugar primitivo, prehistórico, que ya probablemente fuese quizás un templo en una época neolítica. Después de la conquista cristiana, con la llegada de las tropas de Fernando III en el siglo XIII, se produce idéntica influencia cultural y religiosa en ambas localidades. En Baeza disfrutan del mejor ejemplo de arte románico de toda Andalucía, la Iglesia de Santa Cruz. La Iglesia de Santa Cruz es una iglesia tardorrománica, una iglesia que es de las primeras que se levantan en la ciudad tras la conquista por parte de Fernando III el Santo en 1227. Y es una iglesia junto a la iglesia de San Juan Bautista y la iglesia de San Pedro, son de los pocos ejemplos que hay de tardorrománico. Y es que aunque se levantan en el siglo XIII, pues las tropas, se ve que acompañando a las tropas cristianas, pues vienen compañías o alguna compañía de alarifes, de maestros canteros, y trasladan de manera un tanto retardataria el estilo que se está haciendo en Castilla o que ya se estaba terminando de hacer a nuestra ciudad. Tenemos que tener en cuenta que Baeza es la primera gran ciudad del Alto Guadalquivir que se incorpora a la Corona de Castilla. Entonces, la iglesia de Santa Cruz es pequeña, de pequeñas dimensiones, la población era pequeña, era reducida de número en aquel momento, y entonces pues tiene tres naves separadas por unas columnas de tambores y un presbiterio con una
cabecera de cuarto de esfera, típica del románico, en la que se conservan todavía pues, una serie de pinturas al fresco, con la crucifixión, con un tema de San Sebastián, con el tema de la Virgen con el Niño. Y es un ejemplo muy interesante a preservar, fue una de las primeras parroquias de la ciudad de Baeza. La puerta occidental no es original de esta iglesia, sino que la trasladaron desde las ruinas, también románicas, de otro templo ubetense, el de San Juan. Úbeda y Baeza se hallaban asentadas en su papel presidencial sobre un territorio fronterizo entre Castilla y el Al-Ándalus a punto de ser conquistado por completo. Ciudades agrícolas con un floreciente comercio. En Úbeda, la vieja Torre del Reloj, una de las 38 que compusieron sus murallas, vio levantarse al magnífico templo gótico de San Pablo. La Puerta de los Carpinteros muestra un aire de gótico primitivo. La Puerta Sur ya evidencia un gótico isabelino. Otra puerta, la del convento más antiguo de Úbeda, el de Santa Clara, resume de un vistazo el tiempo que hemos recorrido. En este acceso al claustro pequeño aparecen influencias de los tres estilos que habían engalanado las dos ciudades hasta ese momento, románico, mudéjar y gótico. Hasta que llegó el siglo XVI, hasta que llegó el Renacimiento. Un giro completo a la plaza de Vázquez de Molina permite contemplar hasta qué punto Úbeda se convirtió en la admiración de toda Castilla. Un estilo moderno, hermoso y que se iba imponiendo desde Italia, el Renacimiento. Encontró acomodo hasta límites sin igual en Andalucía, en la vieja comarca de La Loma, en Úbeda y Baeza. El origen se sitúa en los privilegios que previamente los reyes habían ido concediendo para fomentar la mudanza de personas a estas estratégicas ciudades. Los fueros facilitaron vida y negocio para clases acomodadas y nobles en un territorio que hasta hacía poco tiempo estaba sometido a la dura incertidumbre de la frontera. Aunque para comprender que exista una plaza como esta, donde la visita a todos es obligada, hay que referirse a Francisco de los Cobos, el gran magnate. Este ubetense, incluso careciendo de nobleza, logró convertirse en el secretario del emperador Carlos V y de su hijo Felipe II. La fortuna que amasó con las concesiones logradas fue de tal calibre que su colección de arte nunca pudo catalogarse por completo. En la plaza se encuentra la tumba que se hizo construir, nada menos que la Sacra Capilla Funeraria de El Salvador, un panteón descomunal en tamaño y sobre todo en belleza artística. El alto funcionario viajó a Italia y conoció el estilo renacentista. La fachada del edificio hace dudar si estamos en Jaén o en Italia. La Capilla del Salvador se inicia como una construcción modesta en 1525, como una capilla pequeña en una iglesia de Santo Tomás, promovida por Francisco de los Cobos para su padre, pero después por una serie de cambios políticos y sociales que adquiere el personaje Francisco de los Cobos al ser secretario imperial de Carlos V, consigue crear un proyecto mucho más ambicioso, mucho más monumental, que sería encargado a Diego de Siloé y finalizado por Andrés de Mendelvira. Es un proyecto monumental con una gran carga humanística, tanto lo que es la planta del edificio, que combina formas geométricas puras, y también como el bagaje iconográfico simbólico que adquiere con el lenguaje sobre la muerte, el mundo clásico, el mundo judeocristiano, hecho por artistas como Esteban Jamete y escultores como Berruguete y otros como Pedro de Zayas. La Sacristía del Salvador es un proyecto exclusivo de Andrés de Mendelvira, es un elemento que se incluye en un ángulo de la Capilla del Salvador, que no estaba proyectado por Diego de Siloé, y es un espacio rectangular para guardar los cajones de la capilla, cubierto con tres bóvedas vaídas, en las cuales se decora con esculturas hechas por Esteban Jamete, con figuras de atlantes y cariátides, figuras de sibilas y figuras alegóricas sobre el hombre, la pasión, el más allá, el mundo clásico, que realmente configura un lenguaje excepcional sobre el mundo judeocristiano, el mundo clásico y el mundo oriental. Villalpando, autor de la espectacular reja interior, es uno de los ilustres apellidos que firman esta obra de arte. Los dos protagonistas son Diego de Siloé, el también arquitecto de la Catedral de Granada que inició la obra, y Andrés de Mendelvira.
Este último, arquitecto albaceteño, convirtió a Úbeda, a Baeza y Jaén en referencia artística nacional. En la Plaza Vázquez de Molina hay varios ejemplos de su maestría. El actual parador, en origen Palacio del Deán Ortega, fue encargado a construir a Vandelvira por el primer deán de la Sacra Capilla del Salvador. Ironías del destino, el deán nunca durmió aquí, pues falleció antes. También Vandelvira se encuentra en el origen del Palacio Vázquez de Molina, conocido popularmente como el de las cadenas. El Palacio Vázquez de Molina fue la vivienda de Juan Vázquez de Molina, un personaje muy importante en la historia de España, ya que fue secretario del rey Felipe II. Y este hombre vivió durante pocos años aquí en este palacio y en vida cedió el palacio al convento a las monjas dominicas para hacer el convento de las cadenas. Es un edificio muy importante y muy interesante en la ciudad de Úbeda. El diseño fue hecho por Andrés de Vandelvira y para ello copia modelos clásicos como la Casa Romana de Fray Giovanni Giocondo de Verona y la obra de Vitruvio, y proyecta un edificio de tres plantas ornamentado con pilastras clásicas, con elementos como ojos de buey, atlantes, cariátides, y destaca sobre todo la presencia de elementos ornamentales como los vítores, que son grafitis de la época, del siglo XVI, XVII, en la cual los bachilleres podían imprimir su nombre como una muestra de su honor académico o su cota académica. En la parte superior del palacio, el archivo municipal cuenta con una artesonada de madera de estilo mudéjar. Juan Vázquez de Molina era el sobrino del mecenas y millonario Francisco de los Cobos. Su palacio es una representación perfecta de los palacios italianos de la época renacentista. Se levantó a base de piedra de cantería de gran calidad cromática. La cantería es clave en todo el entramado arquitectónico de Úbeda. El trabajo a mano de la piedra natural para darle forma es parte de la historia en esta comarca. Los canteros dejaban en las piedras su señal, pues cobraban por cada una de las colocadas. Se aprecian estas marcas en los sillares a la vista en la calle. La esteretomía o trabajo de cantería es una labor de tradición medieval que supone el corte de piedra hecho por los masones o antiguos canteros. Es una técnica medieval que se proyecta durante el siglo XVI, durante el Renacimiento, y que aquí en Jaén tiene una gran importancia gracias a la figura de Vandelvira y otros seguidores de la escuela jienense. Todo ese bagaje artístico, ese bagaje arquitectónico, se proyecta en América y muchos de estos tratados, estos libros, llegan allí y hay artistas canteros que mantienen la construcción que se hacía aquí en Jaén durante el Renacimiento. La Plaza Vázquez de Molina parece infinita. En ella aparece una fuente que fue regalo del Senado veneciano a Francisco de los Cobos. Todavía el enclave nos ofrece uno de sus grandes tesoros, el ejemplo de cómo la historia cambia el aspecto. En la Colegiata de Santa María se han encontrado restos de la Edad del Bronce, un templo romano dedicado a la diosa Diana y una mezquita musulmana, luego convertida en iglesia mayor, la tercera en importancia de la provincia actualmente. Para adentrarse a su interior se cruza un hermosísimo claustro de arcos góticos y de bóveda de tracería sostenidos por columnas de piedra. Dentro aparece la iglesia de estilo gótico mudéjar y cinco naves. Otros edificios completan la estampa perfecta que ofrece la plaza. El Palacio del Marqués de Mancera, también nacido del ingenio de Vandelvira, se significa con una vivienda torreón. Cercano se encuentran el viejo pósito, hoy comisaría de policía, y la cárcel del obispo, ahora utilizada como juzgados. Las calles de Úbeda aparecen repletas de casas blasonadas, de patios sobrios, de balcones esquineros. También, por supuesto, de muestras del famoso trabajo de forja, que obliga a mantener la atención sobre las artesanas rejas y farolas. Es de justicia citar la acreditada pericia de sus alfareros, que se mantiene al paso de los siglos y los estilos artísticos. No todo es piedra.
aunque sobre ellas se edifica este templo a las artes y las artesanías que se llama Úbeda. Despedirse de Úbeda solo resulta fácil si el destino nos lleva a Baeza. Por supuesto, entramos en la ciudad por la puerta de Úbeda que existe en la muralla. La mezcla que la historia ha ido amasando es patente en el más grandioso de los edificios de la localidad, su catedral. La catedral de Baeza es un edificio hermosísimo, con una historia larga y compleja. Pensemos que en su actual emplazamiento hubo un templo en la época paleocristiana, después hubo una mezquita, la mezquita mayor de la ciudad, la mezquita Alhama, y sobre esos espacios se construye una iglesia gótica a partir del siglo XIII. Primero con elementos mudéjares, como podemos ver la Puerta de la Luna, que gótico mudéjares, y como podemos apreciar en el claustro de la iglesia. Pero es que esa iglesia gótica de entre el siglo XIII y XIV se va a rehacer, se pretende hacer una nueva iglesia en el siglo XVI. Y aunque ya es avanzado el siglo XVI, se empieza con una iglesia gótica también, que podemos ver los dos primeros tramos de la cabecera. Entonces Andrés de Vandelvira, este arquitecto de Alcaraz, pero en realidad donde tiene la mayor parte de su obra aquí en la provincia de Jaén, pues plantea un espacio renacentista partiendo de la cabecera gótica que existía y partiendo de unos pies de la iglesia donde está el testero de Poniente con la Puerta de la Luna mudéjar. En su interior, la custodia procesional asombra por su tamaño y riqueza de detalles. Justo enfrente de la catedral se encuentra el Seminario de San Felipe Neri, sede de la Universidad Internacional de Andalucía. Indudablemente, el hecho de que esté en la ciudad la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía es un motivo de influencia de la ciudad en esa sede universitaria y de proyección de la ciudad a través de las personas que vienen aquí. ¿Por qué? Porque esta universidad, en realidad, lo que se dedica sobre todo es hacer cursos de posgrado, cursos de especialización, cursos máster, y entonces vienen numerosos profesores, numerosos profesionales que, una vez que conocen en profundidad la ciudad, habitan la propia residencia de la UNIA y demás, proyectan el conocimiento de esta ciudad histórica a su entorno y, lógicamente, devuelven a la ciudad en numerosas visitas. El edificio fue ampliado con el Palacio de Jabalquinto, construido en el siglo XV. Su magnífica fachada principal es una de las joyas del gótico isabelino. Destacan sus bellos ventanales y las puntas de diamante en resalte de sus muros. La transición del gótico final a la nueva estética renacentista se aprecia en uno de los patios del palacio, que muestra dos pisos de arquerías de medio punto sobre esbeltas columnas. En su fachada hacia la Plaza de Santa María también hay inscritos numerosos vítores. Renacentista es la propia oficina de turismo de Baeza, antigua sede de los escribanos que registraban los documentos en la ciudad. El recorrido por la ciudad ofrece incluso una muestra del estilo plateresco. Se trata de su ayuntamiento, del siglo XVI, que fue construido como cárcel y palacio de justicia. La fachada está decorada con diversidad de elementos que representan hojas, figuras humanas y criaturas fantásticas. El ayuntamiento de Baeza ocupa desde avanzado el siglo XIX el edificio que se construyó para ser la sede donde estaban los corregidores y la cárcel. Así que este edificio que está a mi espalda es la antigua cárcel y casa de corregidores. Y en concreto la fachada era la de la cárcel. Y tiene dos emblemas claros, dos estilemas además muy propios de Vandelvira, como es la justicia y la caridad, con sus símbolos y demás. Este es un edificio muy, muy interesante, porque tiene dos puertas, uno para cada acceso. Y es un edificio
que debió proyectarse en torno a mitad del siglo XVI, aunque ya hay documentos de que en 1526 la cárcel se eleva aquí, pero sin lugar a dudas sería con otro perfil distinto al que nosotros podemos ver. Entonces, este edificio pues seguramente fue proyectado, es posible, por el suegro de Andrés de Vandelvira, de Francisco de Luna. Yo eso lo he visto en una de las cariátides que existen en la puerta de atrás, y seguramente quien lleva la ejecución de la obra es Andrés de Vandelvira. Aunque no existe el documento concreto, pero los estilemas, es decir, los emblemas que aparecen ahí, son propios de Vandelvira. El techo de la primera planta tiene una decoración realizada con yeso. A través de una gran escalera se sube a la segunda planta, con el techo de madera de colores en el salón de plenos. Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda, ciudades de luz andaluza y piedra castellana, incluso de proyección americana, ya que el influjo del arte que deslumbró aquí se nota en obras y edificios del nuevo continente. Desde que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2003, las visitas turísticas han aumentado notablemente, incluso doblándose en el caso de Baeza. La repercusión que ha tenido, lógicamente, en el municipio, el que Baeza y Úbeda fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad, ha sido bastante importante. Hay que decir que, bueno, desde el año 2003, en que fueron declaradas, pues la verdad que a nivel de hostelería y de hotelería, restaurantes y hoteles, el incremento ha sido notable en cuanto a la apertura de nuevos establecimientos, y como consecuencia también pues luego se ha generado también mucho empleo, empleo joven sobre todo, pues, y de personal bastante cualificado relacionado con el sector turístico, ¿no? Todo ello además también pues ha influido en el comercio, y entonces el binomio turismo-comercio pues la verdad que se ha visto favorecido, y también, bueno, se ve mucho más establecimientos abiertos, muchos de ellos orientados también al turismo, por así decirlo. El perfil que tenemos desde el punto de vista turístico del turista es un perfil de un nivel de mediana edad, por así decirlo, un nivel medio-alto desde el punto de vista económico, y que, bueno, pues suelen, bueno, apostar por lo que son las actividades culturales, como puede ser sobre todo las visitas, y luego al mismo tiempo pues lógicamente ver todos los monumentos visitables, y también lógicamente pues adquirir los productos pues más típicos de la zona, entre ellos el aceite de oliva virgen extra, ¿no? O productos como pueden ser los virolos, los famosos virolos, los jardines de Baeza, o productos de panadería como los famosos ochíos, ¿no? El paseo por sus calles dota al turista de la noble condición de viajero. Con el ánimo tranquilo y el ansia de aprender, las dos hermanas de piedra consiguen que los visitantes se sumerjan en una atmósfera que conserva algo de eterno.